pues fue porque yo ya no soy la misma persona. Y they might not like who I am anymore. And that's fine. But stop commenting. It's like, stop telling us we're bad grandkids. Like, that's so sad. It's sad that that people talk negatively about our family and talk crap, aunque ellos también se ponen en ciertas situaciones donde la gente, pues, da su opinión. Mi tío Juan el otro día dijo en Casa de los Famosos que ya no van a visitar a su abuela. No, I don't. I text her. We text about my mom's garden. We text about the schedule. I text her Merry Christmas. A veces me entra la tristeza y le digo, te extraño. Sé que las cosas no son iguales, but I want you to know that I'm thinking about you, que estoy orando por usted. I can't go to my grandma's house. No lo puedo hacer. Porque allí vive mi tía Rosy. Y ahí vive Abel. Y yo entrar a su casa es quitarle la paz a ellos. It's out of respect to them. Until I know that we're going to have a sit-down conversation and heal and be honest and own up to our situation. Cuando yo sepa que es el momento de confrontar la situación y pedir perdón y perdonar, ahorita no es el momento y por eso no puedo ir a la casa de mi abuela. Porque allí vive mi tía y Abel. Y no es tiempo. I wouldn't want someone that I'm not ready to see to come into my house and take away my peace. That's my house. That's where my kids live. This is where I feel safe. That's why I can't go there. And maybe I could try better. A lo mejor puedo invitar a mi abuela a comer. Maybe I could. Definitely. Lo voy a orar, lo voy a pensar, pero tampoco me voy a apurar mi sanidad y mis sentimientos para quedar bien, para que todo el mundo pueda decir de que soy buena persona, buena nieta, buena hija o buena sobrina. No, I'm not going to do that. Porque he tomado tanto tiempo sanar y encontrar mi voz y aprender a perdonar que no lo voy a hacer hasta que yo me sienta lista.